Hola, buen día chicos, bienvenidos a otro directo de Petco México. Mi nombre es Yael. Antes de comenzar, les recordamos que tenemos la página www.petco.com.mx en donde podrán ver nuestros productos en general y también el 832 Petco en donde podrán hacer sus pedidos a domicilio. El día de hoy vamos a hablar de ansiedad por separación. Pero, ¿qué es la ansiedad por separación? La ansiedad por separación es un conjunto de signos que aparecen únicamente cuando mi orejón se encuentra solo. A estos signos pueden ser destrucción, que puedes encontrar que muerda la sala, la mesa, paredes, puertas, hasta fascias de carro. La vocalización puede ser que mi mejor amigo esté ladrando, gimoteando o chillando. También otro signo puede ser que encuentres pipí y popó por toda la casa, solamente, recuérdalo, cuando mi mejor amigo se encuentra solito. Hay ciertos factores que nos determinan la aparición de la ansiedad por separación. Estos factores han sido estudiados en diferentes universidades. Estos factores pueden ser medioambientales, que puede ser cambios en la rutina, que permanezca más tiempo en casa con mi chaparro, cambios en el trabajo, que llegue un nuevo amigo, que llegue un nuevo familiar o que alguien fallezca. También puede ser perros adoptados después de los 3 meses o adquiridos, machos enteros y que el propietario juegue con el orejón los primeros 30 minutos que éste llega a casa. Esto quiere decir que mi mejor amigo va a estar muy ansioso y entonces yo voy a premiar esa ansiedad. Pero no te preocupes, en Petco tenemos algunos tips que te pueden ayudar. El primer tip es muy importante y sobre todo es no despedirse, ¿vale? Ya que si tú te despides, le estás avisando al orejón que se va a quedar completamente solo y va a entrar en un estado de pánico. El segundo tip es no jugar hasta que se relaje. Eso quiere decir que si yo llego a casa y mi mejor amigo está muy ansioso, tengo que esperar a que él se esté completamente relajado. Y una vez que está relajado, acariciarlo o jugar con él de una manera tranquila. Si yo lo aloco, voy a hacer que mi mejor amigo vuelva a estar muy ansioso y eso puede fomentar la aparición de ansiedad por separación. Algo que te puedo recomendar también es una prenda. Esto va a ser una versión miniatura de ti, ya sea con tu aroma, y se las vas a ir rolando. Y esto también te puede ayudar con la Thunder Sheet. La Thunder Sheet es como si sintieras un pequeño abrazo. Este lo podemos añadir, nuestro aroma, lo podemos meter en la pijama y después se lo colocamos a nuestro mejor amigo. También tenemos la zona de seguridad que ya hemos visto antes cómo se trabaja. ¿Recuerdan el video con Víctor? Chéquenlo si tienen dudas. En este caso, la zona de seguridad lo podemos añadir adaptil. El adaptil, como se recuerdan los videos con Angélica, es la zona de seguridad y también es la feromona de apaciguamiento canino. ¿Vale? Hay objetos que tenemos que empezar a desensibilizar. Eso quiere decir que disminuya la respuesta que mi mejor amigo tiene. En este caso, las llaves, zapatos, tacones, chamarras, incluso las llaves del carro, puede hacer que mi mejor amigo se dé cuenta cuando yo me voy a ir. A esto le llamamos falsas rutinas. Esto quiere decir que voy a agarrar las llaves, las voy a empezar a sonar y una vez que las suene, me siento en la sala. O si no, agarro mi chamarra como si fuera a salir al trabajo y me voy a la cocina, ¿vale? Entonces, eso causa que mi mejor amigo no se dé cuenta cuándo voy a salir verdaderamente. Por lo tanto, el efecto de sorpresa ya no va a estar al pendiente, ¿va?
algo que también tenemos son las ventanas de tiempo. Las ventanas de tiempo es un ejercicio de dependencia para mi mejor amigo. Acá nos podemos ayudar de los calmantes, ¿vale? Es importante que esos calmantes los chequemos con un médico veterinario. Van por peso, ¿vale? Esto lo vamos a añadir desde antes que queramos salir nosotros de casa. Es importante que sepan que un orejón, si se queda 5 minutos solito, no necesariamente me va a aguantar los 6 minutos. Tiene que ser súper gradual, ¿vale? Por último, vamos a usar algo que se llama ejercicio satélite. Este ejercicio satélite es otro ejercicio para la dependencia de mi mejor amigo. ¿En qué consiste el ejercicio satélite? Vamos a tomar una pequeña cama o una zona de seguridad. La vamos a colocar. Ahora, nos vamos a ayudar del Kong, que ya hemos visto anteriormente cómo se rellena. En este caso, este Kong está relleno de suques y de la lata Lifelong de pato, ¿vale? Ya que a Miel, que es mi compañera que ahora me va a ayudar, le fascina. ¿Ven, gorda? Eso, mami. ¿En qué consiste el ejercicio? Primero, voy a hacer que Miel ya asocie la zona de seguridad. Le voy a dar el Kong y una vez que se lo dé, voy a rodear la zona de seguridad. Esto hace que mi mejor amigo vaya percatándose de que yo me tengo que estar moviendo y me voy a ir a, esta zona se va a ir ampliando hasta que yo desaparezca de su vista por completo. Lo tengo que hacer muy gradual, por lo que cuando yo desaparezca, de inmediatamente tengo que regresar. ¿Vale? Ahí vamos. Toma, mamá. Eso es. Ahora, tengan en cuenta que cuando yo regrese al inicio, tengo que retirar el Kong, ¿vale? Esto hace que mi mejor amigo se mantenga entretenido. Una vez que regreso, tomo el Kong, lo retiro, lo subo tantito y espero. ¿Mil? Eso es. Abajo, mamá. Eso. Se lo vuelvo a dar, me vuelvo a mover, pero ahora amplío un poco más la zona, ¿vale? Esto, recuerden que es para que mi perro tenga mayor independencia. Si se dan cuenta, sigo en su punto que ya me puede estar observando y todavía no salgo, ¿vale? De nuevo retiro el Kong. Si se dan cuenta, ella está más interesada en el Kong que en mí. Ahora bien, se lo vuelvo a dar. Y ahora sí, voy a salir de su visión, ¿vale? Si se dan cuenta, ella sigue metida en el Kong. Eso va a hacer que mi mejor amigo asocie que le pasan cosas buenas mientras está solo. Y eso es súper importante para trabajar la ansiedad por separación. Eso es. Mentira. Eso. Acá. Eso es. Bajo. Una vez más. Esto es lo que tenemos que estar trabajando continuamente. Este ejercicio realmente es muy sencillo para ustedes y podemos aprovechar ahorita que todavía tenemos tiempo antes de que empecemos a regresar a nuestras actividades. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar con las preguntas. Claudia nos pregunta, ¿qué otros juguetes pueden recomendar cuando se quedan solos? Hay muchísimos juguetes interactivos, siempre y cuando tengas en cuenta el tipo de mordida de tu mejor amigo. Los juguetes interactivos son prácticamente la mayoría de todos aquellos rellenables. En este caso, una pelota de StarMark puede ser la pelota rellenable de 4BF, hay algunos platos que son interactivos y te pueden ayudar bastante bien. También puede ser los ejercicios, si tienes a uno o más peludos en casa, puedes usar de tira y jala para que jueguen entre ellos y también se entretengan. Alan nos pregunta, cuando salgo de mi casa, mi perrito aúlla, los vecinos se quejan, ¿qué hago para que no se ponga así? Ok, en este caso, ¿te acuerdas de los signos,
En el caso del ladrido, del aullido, de los chillidos, entre otros, es muy común que mi mejor amigo lo tenga porque se siente solito. La versión miniatura de ti, de la playera o del Thundershit, le puede ayudar, pero también es importante enseñarle a tu mejor amigo a estar solito, como lo está haciendo Miel, ¿vale? Andrés nos pregunta, mi pastor no se me despega para nada, ¿cómo lo alejo un poco? Ok, este ejercicio es uno de los más sencillos que puedes hacer en casa. Igual manera, lo colocas en su camita, en su zona de seguridad. Puede ser con el Kong o puede ser con algún masticable. En este caso es un fémur. Se lo puedes dar y que él esté entretenido mientras tú empiezas a hacer el ejercicio satélite. También le puedes desarrollar algún enriquecimiento ambiental para que tu mejor amigo esté entretenido en lo que tú estás afuera. Juan pregunta, mi perro se lame las patas cuando se queda solo. Ok, aquí en este caso puede ser que sea por muchos factores, puede ser por dolor o puede ser porque en verdad la ansiedad por separación ya nos esté sobrepasando. Yo te recomiendo que aquí lo cheques igual con un médico veterinario. En el caso de la ansiedad por separación, siempre debemos de trabajar de la mano con un médico veterinario para que estemos trabajando en conjunto. Ale nos pregunta, no logro que a mi perro le interese el Kong ni nada. ¿Cómo le hago? Recuerda que lo debes de rellenar con algo muy oloroso para tu amiguito, ¿vale? En este caso a mí le gusta la carne de pato, pero por ejemplo, si se acuerdan de Lola, a ella le gusta la carne de bisonte. No a todos los perros les va a gustar la misma textura ni la misma sustancia. Entonces, tienes que trabajar con lo que a tu mejor amigo le gusta. Shule nos pregunta, mi perro se pone triste al salir y cuando lo saco, brinca. ¿Qué hago? Ok, la ansiedad por separación también se puede hacer que el chaparrito se ponga un poquito triste, que tenga anorexia, eso quiere decir que no coma. En este caso, puede ser que te ayudes de la prenda, que ya hemos mencionado antes, que es una versión miniatura tuya. Y en el momento que brinca, no lo regañes ni lo premies, solamente ignora la conducta. Hay algo que nosotros llamamos, que se llama respuesta alterna o diferente. Entonces, si tú haces algo que te gusta, es cuando lo puedes premiar. En este caso, que esté sus cuatro patitas en el suelo, o sentado, o echado. Y eso lo puedes ir fomentando para que el brinco vaya desapareciendo. Héctor nos pregunta, saca los papeles del baño. Ok, si esto lo hace únicamente cuando está solo, puede ser que sea ansiedad por separación. Pero también es importante que nosotros evitemos que ellos tengan accidentes. ¿Cómo? Una forma muy sencilla puede ser un bote con tapa de rosca, cerrar la puerta del baño, pero si lo hacen únicamente cuando está solo, podríamos ayudarnos de enriquecimiento ambiental. Ten en cuenta que también puedes poner ejercicios de olfato para que redireccionar el olfateo hacia otra dirección. Puedes poner ya sea los con rellenos, puedes poner, ¿se acuerdan de los tapetes que vimos en los trucos de olfacción? Los puedes poner y eso te puede ayudar bastante a que tu mejor amigo esté más tranquilo. Marcela nos pregunta, ¿cuando se acabe el Kong se queda tranquilo? Ok, normalmente el Kong es parte importante de un ejercicio mental. Eso los cansa. Después de que acaban el Kong, ellos tienden a dormirse un buen rato, se acaban prácticamente agotados. Entonces, si es necesario que tenga el Kong, puede ser una muy buena herramienta para atacar la ansiedad por separación. Vicky nos pregunta, ¿qué ejercicios le puedo dejar en casa a mi perro cuando no estoy? Ok, videos previos ya hemos hablado de enriquecimiento ambiental. Puede ser ejercicios de olfato, puede ser que él intente mover con la patita alguna botella o los toppers que empiece a destapar para buscar premios. Puedes regarle incluso premios en el césped. Eso te va a ayudar a que tu mejor amigo se entretenga un poquito más mientras tú estás trabajando o ausente. Y entonces él se va a tranquilizar o se va a estar más entretenido y no va a destruir tantas cosas. Bueno, chicos, por el día de hoy es todo. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda, algún comentario, síganlas escribiendo y nosotros poco a poco las vamos a ir respondiendo. ¿Va? Que tengan buen día. Bye.